La hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores. Una vez más, sean nuevamente bienvenidos a su canal Parándola TV. Noticias de última hora. En entrevista exclusiva con el programa Lo Sé Todo, Sandra Barrios, la expareja de Jesse Uribe, contó todos los detalles de lo que pasó con su relación con el cantante. Incluso aclaró los rumores de cómo conoció al cantante. Primero, ¿quién es Sandra Barrios? Bueno, yo soy ante todo una hija consentida de Dios, mamá de cuatro hermosos hijos. Soy contador público, especialista en finanzas, soy una orgullosa empresaria santanderiana. La inmobiliaria es uno de mis grandes proyectos de toda la vida y he dedicado toda mi vida laboral al negocio de la finca raíz. La verdad no había querido hablar a ningún medio, me había negado totalmente a dar ninguna entrevista, porque para mí la prioridad en este momento es resguardar a mis hijos, protegerlos de los medios. Pero hay cosas que ya afectan mi dignidad, y creo que ya necesito que sean aclaradas. Sandra desmintió los rumores de que supuestamente fue en una serenata que le dio su ex-esposo en el que inició su relación con el ahora artista famoso. Yo contraté a Jesse para darle una serenata a la secretaria de la oficina de la inmobiliaria donde yo trabajo. Eso fue en abril del 2007. Ahí lo conocí. Yo, efectivamente, estaba casada pero mi matrimonio tenía que terminar. En ese mismo año yo me separé y empecé a vivir mi vida de soltera. En la entrevista, Sandra comentó que después de nueve meses de relación con Jesse decidieron casarse. Aclaró que no me fui corriendo detrás del niño que conocí en la serenata que mi ex esposo supuestamente me dio. Como mucha gente ha comentado en redes. En cuanto a cómo se termina la relación, Sandra comentó que es una pregunta que se le debe hacer a Jessie. La empresaria mencionó que ella la estaba pasando muy bien en su relación y le sorprendió que el cantante comentó en una entrevista que la relación estaba pasando por un mal momento. Yo la estaba pasando bien en mi relación, no sé qué pasaba por la cabeza de él, pero él nunca me manifestó que hubiera un problema entre nosotros, aseguró Sandra. ¿Y cómo se enteró de la relación con Paula Jara? Bueno, Sandra contó con detalles de cómo se dio cuenta de que Jesse estaba iniciando una relación con Paula Jara y comentó en qué momento empezó a analizar el comportamiento del cantante, a raíz de los comentarios que decían que tenían un amorillo. Esos cambios de actitud me llevaron a pensar que si era posible que ellos tuvieran algo, y le pregunté abiertamente si pasaba algo con Paola, y él me dijo que no, que solamente era una relación de trabajo, Aseguró Sandra. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos saber tu comentario acerca de este tema. Estimado público, recuerda, no olvides, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos. Hasta pronto.